En mi último vídeo dije que si House of the Dragon mantenía este nivel esta temporada, podíamos estar hablando de una precuela convertida en obra de arte. Y el episodio 2 no ha defraudado. Sigo bregando con HBO para que me permita subir estos análisis sin restricciones de ningún tipo. Este vídeo lo subo como último intento, pero las comunicaciones hasta ahora han sido generalmente positivas. Confío en que a finales de semana todo esté solucionado y el canal esté libre de problemas en un futuro. Hecha la aclaración, me deshago en elogios a Claire Kilner, la directora de este episodio. En la primera temporada ya nos mostró un despliegue auténtico, virtuoso e increíblemente sensible. Su capacidad a la hora de dirigir actores, su planificación escenográfica y un uso poético de la composición y el montaje para mí la convierten en la directora que ha sabido captar de mejor manera el espíritu de House of the Dragon. Y este episodio demuestra una habilidad innata. También quiero darle enhorabuena y felicitar al director de fotografía Alejandro Martínez, con el cual Kilner ya había trabajado en los episodios mejor iluminados de la primera temporada. La forma en la que capta la luz, cómo juega con las sombras y ejerce una acción clara a través de la fotografía son dignas de aplaudir. Mi última petición, antes de iniciar con el análisis, es que le cedan la mitad de la siguiente temporada a él como director de foto y a Kilner como directora. Dicho lo cual, este episodio sigue desarrollando personajes, conflictos y sobre todo ahondando en las relaciones interpersonales que están causando una guerra cruenta. He titulado este análisis como la inclemencia de la guerra porque muestra de un modo muy punzante la irredención inherente a la pérdida y pone en tela de juicio la sangre y el honor, el interés y el corazón, la podredumbre y la pulcritud. Todo eso lo analizaremos hoy aquí, por lo que sentaos, poneos cómodos y haceos con unos buenos aperitivos. Hoy analizamos el segundo episodio de la segunda temporada de House of the Dragon, Rhaenyra la Cruel. El episodio es poesía según inicia. No le lleva a Claire Kilner ni unos segundos a hacer una reminiscencia visual con semántica. En serio, es brillante. Observad este plano. En un general desenfocado, sometido al punto de fuga al final del pasillo, vemos como una criada avanza por el mismo con una sábana llena de la sangre del pequeño Jaehaerys. Del mismo modo, observamos cómo sus manos están manchadas de sangre. Tras unos segundos, Kilner enfoca en primer término y podemos ver esa sangre y la expresión en el rostro de la mujer. Este plano es idéntico a uno del sexto episodio de la primera temporada, en el que veíamos a Laenor y Rhaenyra abandonar los aposentos de Alicent, la reina en aquel momento. En un plano que ilustraba el pasillo en un encuadre similar, éramos testigos de cómo Miguel Sapochnik enfocaba la sangre sobre el suelo, para remarcar el sufrimiento y dolor que Alicent había ejercido sobre Rhaenyra en su posparto. Esa sangre ahora gotea sobre el mismo suelo, desde la misma perspectiva, y el enfoque, como en el plano de Sapochnik, se hace de nuevo para revelar la sangre. Kilner conecta estos dos planos para exponer la revancha de Rhaenyra, la venganza, servida con los fuegos que antes estaban apagados, ahora enfurecidos. Este es solo el primer plano del episodio, empiezan las relaciones semánticas y no llevamos ni 10 segundos. Pero sigamos, que hay más. Al igual que en el episodio 9, vemos una fortaleza roja sacudida por la muerte, pero esta vez no en paz ni el vacío del silencio, sino entre el tumulto, el caos y el dolor. La muerte de Viserys trajo una frialdad envenenada, la de Jaehaerys una calidez agitada. Los pasillos se llenan de gente, la fortaleza de guardias, los perros en búsqueda constante y los fuegos encendidos y alimentados por la furia de los hombres. En medio de todo ese caos, vemos como un guardia real empuja a un ciudadano que cae con un cubo, esparciendo todo el material en el aire, representando cómo la familia real se hace añicos, pues Kilner relaciona este polvo con el de los fragmentos de la maqueta que Aegon está destruyendo. El texto de la escena es muy directo, Aegon destruyendo el legado de Viserys, dos posiciones de dos reyes enfrentadas, la bastardía sentimental que siente Aegon hacia su padre. Pero hay mucho más, la destrucción impulsiva de Aegon se contrapone a la paz asertiva de Viserys, y la maqueta no representaba solo la contención del viejo rey o su legado. Irónicamente, el legado de Viserys no es solo esa maqueta, sino Aegon.
Es como si su legado estuviera destrozando su propio legado. Y la maqueta era el sueño que tenía Viserys de ver Valyria algún día restaurada. Un proyecto arquitectónico único y construido específicamente para intentar alcanzar la grandeza de sus antepasados. Aegon está destruyendo la esperanza de grandeza de los Targaryen. La gloria pasada, que podría haberse alcanzado con años de unión y restauración, ahora echa añicos por la guerra que se alza en el horizonte. Este es Aegon pronosticando el final de la casa Targaryen, el inicio de la danza de dragones. La iluminación tampoco es coincidente, nocturna, un ocaso para la historia. La maqueta expelía calidez y una sensación hogareña, pues la habitación de Viserys, incluso en sus momentos más bajos, tenía un aspecto acogedor. Esa calidez ya forma parte del pasado y la frialdad hace que la construcción se vea aún más desalmada. Prescindible, fútil. El detalle de la puerta cerrándose, algo que en cine siempre habíamos visto como bienvenida a la oscuridad, como una corrupción que no debemos ver, algo que conspira en las sombras. Aegon está siendo engullido y empujado hacia esa maldad, todo mientras destruye el trabajo de su padre. A esto le sigue Aemond, que entra en la habitación en la que se reunió con Cole. Busca las monedas que robó sangre sobre el mapa y encuentra una, que Kilner decide encuadrar a través de un plano detalle con Aemond desenfocado en último término. El despliegue de este plano es muy intencional, ya que pega la moneda sobre el otro ojo del joven Targaryen. Posar monedas en los ojos de los cadáveres era una costumbre extendida entre los griegos, como pago a Caronte, el barquero que llevaba a los muertos al más allá. No sé si con la intención de hacer foreshadowing, como simple juego estético, o recordando el tema que se tratará en este episodio, el luto, compro lo último, ya que esta introducción es una concatenación de metáforas, ya sean visuales o narrativas, y esta le viene que ni pintada. La música, por cierto, es una reinterpretación del tema de los verdes, ese que dominaba las secuencias del vestido verde y la coronación de Aegon, pero ahora con el sentimentalismo de una composición fúnebre. De la misma forma que en el episodio 9, a continuación de la presentación de las consecuencias de la muerte, vemos a Otto y Alicent. En aquel episodio les invadía un frío completamente desalmado, y en cambio aquí tenemos su habitual dinámica entre claroscuros, con una clara composición cromática por contraste. Kilner empieza a jugar con la escenografía de nuevo, y mueve a Alicent desde el eje cálido al frío, en cuanto Otto intenta consolarla. Su dolor es sincero, y en cuanto se echa la culpa, en cuanto muestra debilidad y se intenta abrir ante Otto, se sienta en la silla y acaba por derrumbarse. La disposición de personajes aquí nos ha mostrado un intento de acercamiento entre ambos que ha rematado con Alicent sometiéndose ante Otto, y este rechazando su intento de confesión transitoria. De una forma elegante y direccionando la escena hacia el consejo, la calidez de Otto vuelve a imponerse sobre Alicent con muy poco. Este juego de poder afectará a Alicent y será algo que se repetirá a lo largo del episodio y que de hecho termina por todo lo grande, pero no me adelantaré. Durante el consejo vemos a un Aegon rabioso y fuera de sí, buscando a alguien que refuerce sus argumentos. Este momento me encanta porque sigue explorando en la psique del personaje. No busca que alguien le explique lo que debe hacer o aborde el tema con racionalidad. Busca a que alguien valide su dolor. Es por eso que Larys y luego Cole son los únicos que parecen demostrar lealtad y fe ciega. En el momento que vienen a entregarle la noticia de la captura de sangre, vemos cómo Aegon actúa inmediatamente dirigiéndose a por el asesino. Nadie en la sala se mueve, salvo Criston Cole, que detiene al rey y luego le asiente para hacerle saber que él se encargará de gestionar la situación. Lo que habla este movimiento de Cole sin diálogo y sin centrar la atención en esa mini situación me parece una genialidad por parte de la reina de la sutileza. En este plano vemos a la única gente en la que cree Aegon, los únicos que dejan la sala y proceden a actuar lo antes posible. El peso que recae en estos pequeños gestos más tarde son clave para la destitución de Otto como mano. Es un pequeño planting narrativo que se cobra su consecuencia más adelante. De nuevo, la escenografía y los movimientos en escena siendo clave en el desarrollo de la serie. De hecho, Aegon lo refuerza con la frase que dice segundos después. Could be anyone. It could be any one of you in this room. Hace mucho hincapié en los presentes de la sala poco después de que se vayan los únicos en los que confía. La soledad del rey también sigue presente en el blocking de la escena. Y ya que estoy hablando de blocking y puesta en escena, lo explicaré brevemente para aquellos que no conozcan el término. El blocking es el conjunto de decisiones que toma el director a la hora de organizar una escena. Los movimientos de los actores, su relación frente a la cámara y el uso de los espacios. En esta escena, Kilner hace que el único que se mueva sea Aegon, siendo únicamente acompañado por Cole y Larys, para dejar completamente estáticos a los demás personajes. Esa pasividad, esa pausa de los consejeros, es lo que encabrona aún más a Aegon. Siente que a ellos les da igual la gravedad de la situación y la terrible muerte de su hijo.
Él quiere visceralidad y crudeza, proactividad. Quiere que empaticen con él, pero en ellos encuentra una rigidez que le hace verlos de forma lejana. Es tan evidente esto que Otto tiene que recordar verbalmente el cariño que sentía hacia su bisnieto porque está leyendo a la perfección las frustraciones de Aegon. Alicent empatiza con su hijo cuando se niega a la exhibición del cadáver de Jaehaerys, y Aegon busca su cariño cuando se haya acorralado ante las propuestas de Otto. Incluso cuando su madre se acerca a intentar congraciarse con él, Aegon no la mira un solo segundo. Le rehuye la mirada con vergüenza, como un niño. Y esta actitud juvenil se sigue reforzando según avanza el episodio, como ocurría con Jeleina en el anterior y presente. La mirada de Aegon lleva ya perdida un rato en el fondo de la habitación, en la puerta que han cerrado los únicos personajes en los que parece confiar. Su soledad se hace aún más intensa cuando Kilner cierra la escena en un primer plano que lo cerca, mientras Otto explica exactamente lo que debe hacer el mismísimo rey. Y no se siente únicamente solo, sino además como una marioneta, un peón en su propio trono. Esa misma soledad la remarca Kilner en la escena con Jeleina. Deja a Alicent alejada de su propia hija en todo momento, de fondo, desenfocada y cortada en montaje. En los únicos planos en los que madre e hija aparecen juntas, Alicent permanece de forma residual, centrando toda la atención en Jeleina, quien, en última instancia, acaba encuadrada en un primer plano con muchísimo aire, con demasiado espacio, de la misma forma que Aegon, solo que ella no se siente encerrada, ni mucho menos, se siente sola. Sola, por siempre. La secuencia que la sigue es una exhibición bestial de montaje en la que Kilner consolida, con dos escenas y una de culminación, la relación entre Aegon y Jeleina. El matrimonio, la fraternidad y los roles de la época. ¿Recordáis la frase de Emma a Rhaenyra en el episodio piloto? The childbed is our battlefield. Esa frase ha resonado a lo largo de la serie, aún más en la trama de Daemon, Alicent y Rhaenyra, recordándonos, lastimosamente, los roles impositivos de hombres y mujeres en la época. En este momento, Alicent y Jeleina son empujadas a dar un paseo por la ciudad, exhibiéndolas y al pequeño Jaehaerys en un momento de sufrimiento, tristeza y luto que debería pasarse en la calidez de la intimidad. Esa calidez e intimidad están presentes en una escena que se intercala por montaje, en la que vemos a Aegon vengándose por la muerte de su hijo, asesinando a uno de los responsables. Ese es el feudo de los hombres y el de las mujeres, el de la contención, luto y lástima para ellas, y el de la venganza y la violencia para ellos. El contraste entre frío y calidez es excepcional y remarca las dos caras de la moneda, sobre todo en la escena de Jeleina, que llega a ser azulada en muchas ocasiones, con un subtono verdoso que parece envenenar el aire. Es una atmósfera muy opresiva y triste. En medio de esta mortificada calle y un ataque de ansiedad de Jeleina, observamos cómo durante un momento, para escapar de tanto dolor, parece disociar, como si durante unos instantes tuviera una visión. Esta forma de relacionar disociar con tener visiones me parece una síntesis que funciona de maravilla sobre Jeleina. El estrés y la presión de una vida que no quiere tener podrían desatar las visiones, haciendo que se pierda cada vez más en el eje del tiempo. Podría ser eso o no, pero el hecho de que Kilner detenga la escena en una cámara lenta nos dé dos planos detalle de Jeleina claramente disociando y regalando un plano detalle que se centra en las hojas me recuerda a un plano calcado de Miguel Sapochnik en Juego de Tronos. No estoy insinuando que Jeleina durante unos segundos observe 200 años en el futuro la destrucción de Desembarco del Rey y el genocidio de sus ciudadanos, pero ¿a qué sería Super Metal? En realidad lo que creo que ve Jeleina aquí son hojas convertidas en cenizas, una pequeña visión que adelanta lo que traerá esta acción, lo que traerá ambas muertes, tanto la de Lucerys como la de Jaehaerys. Me encanta esto porque Jeleina observa con amargura las consecuencias de lo ocurrido, viéndose como una víctima más de un juego que nunca quiso jugar. Las cenizas de la inminente guerra. De la misma forma, se nos muestra después con Rhaenyra y enlaza a la perfección con el significado del montaje del funeral. Aquí vemos el rol de los hombres y el de las mujeres. Sí, de igual forma que lo vemos después entre Daemon y Rhaenyra.
La máquina de guerra, estrategia y violencia de Daemon choca con la misericordia y contención de Rhaenyra, lo que acaba causando la marcha del primero, impulsado por la rabia de la guerra, mientras Rhaenyra se queda cuidando de los hijos de ambos, el inseparable rol de las mujeres que también le recordó Rhaenys en la primera temporada. They bent the knee to me and called me heir to the throne. Do you remind your father's men of that as you carry their cups? El severo impulso femenino por servir. Rhaenyra se ve encerrada y abocada a ese destino de la misma forma que Gileina, y en medio de esa realización se fija en el polvo contra el que choca la luz que entra por los ventanales. La mirada de Rhaenyra se fija en ello y obtenemos un plano detalle. Ambas reinas, tanto Gileina como Rhaenyra, han sido víctimas de los actos de dos hombres imprudentes. Tanto Aemon como Daemon, de forma más directa o indirecta, con errores de por medio, que acabaron con las víctimas incorrectas, han causado más dolor a Rhaenyra y Gileina por el camino. Es la conexión entre ambas mujeres que da significado a la sensación de cárcel que les causa su posición en este sistema. Ambas viendo cómo la guerra y las cenizas del fuego de los dragones son inevitables, mientras lo único que pueden hacer es observar, sin derecho a hacer nada. Hasta ese mismo plano detalle de Rhaenyra, en el que se siente abocada a una posición que le causa infelicidad, lo tiene Alicent, viendo a la muchedumbre montando de su dolor un espectáculo. Las miradas de unas mujeres que se sienten irremediablemente sometidas a pesar de su posición. La sensibilidad de Kilner es sumamente superior. La escena acaba con un grito de uno de los ciudadanos que clama a Rhaenyra como un monstruo cruel. Lo que es realmente cruel es cómo Kilner corta el plano para mostrar a una Rhaenyra horrorizada por lo ocurrido y genuinamente dolida por Gileina, a la que señala como máxima víctima, empatizando con ella después de lo pasado con Lucerys. Es irónico cómo incluso a pesar de ser la menor responsable de este vil acto, acaba siendo demonizada como la despreciable artífice del mismo. Es por esa razón que su actitud posteriormente con Daemon es tan beligerante, porque él hace lo que quiere y quienes acaban pagándolo son los demás. Ella, Viserys, Gileina. Es el momento en el que Daemon le ha hecho daño y traicionado sus valores cuando se da cuenta de que tenerle al lado es un problema. Es una conversación orgánica, real y muy consecuente. Cuando obtenemos los favores de una persona así, con lealtad ciega, es cuando no vemos sus defectos, sus peligros y, más importante, su maldad. Rhaenyra se quita la máscara y puede ver por primera vez que Daemon es un monstruo. Esa discusión quita el velo de ambos personajes y escala hasta un punto en el que ambos, llevados por la frustración, por fin dicen lo que sienten sin tapujos. Está magníficamente escrita por Sarah Hess y muy bien llevada por Kilner. Mantiene a Daemon primero sentado, con Rhaenyra de pie, para rematar la escena con ambos personajes en ejes intercambiados. Esto simplemente representa que la discusión ha sido un proceso circular, en el que ambos no se han ayudado y simplemente se han hecho daño. No ha habido una comunicación directa, sino movimientos impulsivos, de un lado a otro, acercamientos viscerales que han rematado con los personajes en papeles opuestos a los iniciales. Un manejo del eje de acción estupendo. Este uso también ocurre más adelante cuando Rhaenyra está interrogando a Missaria, revoloteando alrededor de su eje y conectando con ella cuando descubre que era el antiguo amante de Daemon, atravesando toda su figura y simbolizando esa empatía y conexión con una mirada directa. Es que no puede parar de hacer magia Kilner con el blocking. Por cierto, antes dije que la escena del funeral tenía una culminación soberbia, y es que no he hablado de la escena de Aegon. El joven rey baja a la prisión para hacerse un favor a sí mismo, llevado por la ira y la impulsividad de la violencia, el ansia de revanchismo. Pero una vez se encuentra con el responsable, no encuentra palabras ni tampoco la suficiente creatividad para torturarlo. Toda la valentía que tenía encima se esfuma y no puede interpretar el papel de villano cruel porque simplemente no encuentra las fuerzas para ello. Siente que se tiene que demostrar a sí mismo fortaleza y, como si fuera un niño en un arranque agresivo e impulsivo, ataca con todas sus fuerzas, arrancándole la vida de sus manos a sangre. Un solo golpe, seco y duro a la cabeza. Una ejecución que huele incluso a clemencia. Pero no hay misericordia en Aegon. Simplemente falta de autoestima. Lo mata de esta forma tan cruda porque no se siente seguro de sí mismo, porque no quiere verse como alguien débil. I will not be seen as weak. You're already seen as weak, Aegon. I will not be thought weak. Es terrible. Esta soledad e inseguridad conecta con la de Gileina y culmina en el momento en el que se cruzan en la Fortaleza Roja. Ella, recién llegada del funeral, él de los calabozos. Aegon con dos guardias reales a su espalda y Gileina con dos sirvientas. Aegon, en su afán de validación y proyección, queriendo demostrar fuerza y compostura. Por esa misma ansia de proyectar hombría, ni siquiera hace un amago de romperse a llorar o conectar con Gileina. Mientras ella sí ha podido leer su dolor, sí ha podido notarlo en su forma de andar y en su mirada. Tom Glynn y Fia Seyvan en este segmento hacen una interpretación fenomenal.
La mirada de Aegon se clava en Helaena, una lástima enorme por su hermana. Pero tras unos segundos de pensamiento, su mirada se desvía hacia el horizonte y reanuda su marcha. El lenguaje corporal de Helaena es completamente reactivo hacia Aegon. Se mueve hacia él, con ganas de dar o recibir cariño. Pero el joven rey es incapaz de darlo o recibirlo. La mirada de Helaena es deprimente, pues ella tampoco sabe cómo darlo o recibirlo. Dos niños criados sin amor, por la presión de su madre y la ausencia de su padre, forzados a casarse, frustrados sexual y psicológicamente, encerrados en una responsabilidad que ninguno quería, todo encapsulado en un cruce de miradas de 10 segundos, conseguido por la mejor directora de actores que hay en la serie de largo. Pero sigamos, porque en este episodio, si seguimos escarbando, sacamos joyita tras joyita. La escena de Criston Cole sintiendo culpabilidad, por favor. Es probablemente el personaje más odiado, pero en este episodio podemos experimentar hacia dónde va y de dónde viene su degeneración. La trama de Cole gira alrededor de la de los hermanos Cargyle, y lo que no me enamora es precisamente la trama. Está claro que querían librarse de estos dos personajes lo antes posible, y aunque me encantan los significados que le ha dado Kilner a toda esta parte, no acaba de enamorarme la ejecución. Me parece muy apurado y un plan un poco arenoso, y no es que vaya en contra de la voluntad de los personajes, pero no por ello deja de parecer apresurado y extraño. La idea, aún así, funciona, y se cuece desde que Alicent confronta a Cole. La reina le recuerda a Cole su extremismo religioso y su búsqueda incesante del honor de la caballería. Cole reacciona rápidamente y le confiesa que no hay absolución posible para él. El caballero no se siente así desde que se acuesta con Alicent, ni mucho menos desde que asesinó a Bisbury. El alma de Cole lleva podrida desde que asesinó a Joffrey, el amante de Laenor. Desde ese momento, él tiene la capa manchada. Por eso replica la misma acción con Harwin años después, intercambiando los papeles, porque incluso siente que rebajarse a algo que detesta le da completamente igual. Se siente mancillado, humillado, usado y avergonzado. Todas esas frustraciones, por no haber sido un caballero con honor, las usa a su favor desde su posición de poder, asumiendo lo que es y proyectando el odio que siente hacia sí mismo en los demás. Como en la conversación con Arryk, le culpa de sus pecados y luego lo condena a muerte sin titubeos. Lo usa como un peón, como siente que lo hizo Rhaenyra y luego Alicent con él. En cuanto tiene un poco de poder, somete, porque sabe que cada día está un peldaño más de ser ejecutado por quebrantar los códigos de la Guardia Real una y otra vez. El proceso de colgarse la capa ya ha dejado de ser un sacramento. Es una actividad rutinaria la cual incluso de vez en cuando la siente como un proceso sucio. Lo irónico es que Arryk no olvida su juramento y lucha con verdadera lealtad y honor, hasta llegar a las últimas consecuencias, hasta enfrentarse contra su propio hermano, con todo el dolor y sufrimiento que le causa. Arryk muere con honor, cumpliendo su deber como guardia real, y acto seguido Arryk corre el mismo destino, suicidándose, no únicamente por sentir que no podía vivir un segundo más sabiendo que siempre sería el asesino de su gemelo, sino también por los códigos de sangre y honor. Al contrario que Ser Criston en el episodio 5, que tras haber acabado con Joffrey y mancillarse, no acababa por hacerlo. Quién sabe si por cobardía o por la compasión de Alicent, pero lo cierto es que titubeó y nunca lo hizo, porque siempre ha tenido miedo a la muerte. Arryk, a pesar de haber defendido a su reina, entiende que el honor es un sacrificio, por eso es tan difícil de cumplir. Y la contradicción que mencionaba en el primer episodio se salva con su vida. La imagen de un caballero real y leal a sus deberes, contrapuesta a la serpiente sibilina en la que se ha convertido Criston Cole. Y hablando de Crispin, siento si me salto muchas escenas, pero es que quiero hablar de la escena entre Aegon, Criston y Otto, porque hay mucha tela que cortar. La escena comienza con unos sirvientes llevándose los restos de la maqueta de Viserys. Esto es muy importante porque será la primera vez que veremos la habitación del viejo rey completamente cambiada. Es más, no solo está cambiada, sino que está vacía. Otto entra cuando se han llevado los últimos restos, y solo con el general que vemos de Kilner nos vamos a dar cuenta de que este plano simboliza un cambio de orden. Otto representa el pasado, la vejez y el aburrimiento. Kilner, por tanto, lo encuadrará sobre la superficie más cálida, oscura y apagada. Por otro lado, la lealtad e impulsividad de Cole se encuentra en la luz con Aegon. Esa luz que apagaba la enorme maqueta ahora atraviesa la ventana y hace que la habitación de Viserys sea diferente. Leemos también el plano de izquierda a derecha. Esta lectura se ve enfatizada por Aegon y Cole, que están completamente acompasados. Esto ya nos adelanta la postura de confrontación que regentarán el rey y su lord comandante ante Otto. Una postura agresiva y proactiva. La
separación del espacio entre ambos planos me encanta por parte de Kilner. Parecen dos habitaciones completamente diferentes en tono y ambiente, pues la comunicación está rota. Otto solo hablará con las paredes, porque Egon y Cole ya están en otra fase. Aún así, los fuegos siguen en el eje de Otto, como ha sido durante toda la serie, su furia, sus palabras convertidas en llamas. Un detalle que no para de fascinarme de la escena es que Otto pierde la compostura y estalla por algo similar a lo que hizo Damon en el episodio piloto. La ejecución de supuestos criminales que se saldó con la muerte de varios inocentes. La brutalidad gratuita y exhibicionista. Muestra a Otto como un personaje consecuente. Y en este momento le está atormentando aquel recuerdo porque no odiaba a Damon simplemente por su posición, sino por ser un verdadero peligro para los Siete Reinos. Aquí ve a Egon como otro peligro y pierde completamente la cabeza. Emplea la misma táctica que con Alicent, la manipulación y el acercamiento agresivo, como aquella vez que le azuzaba en el funeral de Leina. Pero ahora, Egon es el rey y Otto está bregando con alguien que está por encima de él. Y no parece recordarlo. La mano del rey cierra la puerta con la inocente esperanza de poder solventar el problema, pero Egon actúa y señala a Cole como el único que le ha sido leal, como el único que se ha atrevido a defender su honor y actuar en consecuencia. La gracia de esto es que Egon sabe que es un plan impulsivo y estúpido, por eso no se para a defenderlo, incluso se burla del mismo con un tono socarrón. Simplemente le recuerda a su abuelo que lo que quiere a su lado es gente proactiva y que dé la cara por él. Gente que se preocupe y que empatice con su dolor, que comprenda su rabia. Y Otto está a años luz de entenderlo. Por eso, cuando señala a Cole, Kilner lo tenía de pie frente a la ventana. Cole se eleva como una proyección casi divina del paladín, como el salvador de Egon. Pero hay algo que su falsa brillantez no puede esconder, y es la oscuridad que lleva por dentro, la corrupción de corazón que corrompe su caballería. ¿Cómo nos ilustra Kilner esa maldad textual, ese honor de hojalata, haciendo que se desplace hacia el lado de Egon, y que su posición a contraluz lo nuble hasta fusionarse con la oscuridad de la habitación, para ser una silueta vacía, un cascarón sin alma, y para rematar diciendo... It's time the bitch queen paid a price. Esa proyección de santísima caballería, entonces, se derrumba ante nuestros ojos como si un tsunami la hubiera azotado. Poco después, Egon vuelve con Cole a la luz, tomando el espacio de la maqueta, el espacio de su nuevo orden. Otto entonces es encuadrado de espaldas a Egon y Cole, de espaldas al lugar en el que estaba uno de los grandes legados de Viserys, y se rompe. Muestra arrepentimiento, respeto y cariño genuinos a Viserys. Se da cuenta de lo que ha causado, de las consecuencias de sus pecados, de que todo esto ha sido causado por su ambición sin límites, por usar a su hija y convertir a sus nietos en monstruos educados como armas políticas con las que azuzar a sus enemigos. Se da cuenta de que jamás ha sido feliz en su vida, de que todo lo que hizo se resquebraja por culpa de sus acciones, y el muy desgraciado, a pesar de derrumbarse verbalmente, no lo admite. No es capaz de hacerlo porque sabe que si lo hiciera colapsaría. Se quiere mostrar regio y poderoso ante Egon, y me flipa cómo Kilner ha ido quitándole cada vez más los fuegos en el fondo de sus planos, y cuando estaban, iban en su dirección, no a su favor, a su contra. Las luces de su maquinación, de su persuasión dialéctica. En el último intento, en su última tentativa ante Egon, Kilner debilita la única antorcha que le queda. Se va apagando, a la vez que se apaga la energía de Otto para seguir luchando. Cuando Egon le priva de su puesto, Otto se queda sin antorchas, sin fuego, sin poder. Y con la revelación, Criston obtiene ese poder, obtiene ese cambio de antorcha. Este plano general habla con muchísimo. Habla de lo que ha compuesto en esta y en la anterior temporada Claire Kilner a través de Otto Hightower. El fuego del cuadrante izquierdo, hacia donde va el pin de la mano del rey, en el que se encuentran Cole y Egon, se ve reforzado por la luz de la ventana y la antorcha de la esquina izquierda. En cambio, las dos que apuntalaban el cuadrante de Otto se ven eclipsadas, deliberadamente tapadas, una por una columna y la otra por el propio Otto. Él ha cavado su propio agujero. Él se ha quitado a sí mismo poder. Él ha sido el culpable de todo esto. Y Egon no va a dejar su ataque sin responder. No solo lo deja con la última palabra, sino que acaba de darle el último golpe dialéctico, expulsándole de la habitación. Otto responde, dejando la puerta abierta, y el propio Egon, fuera de plano, también responde cerrándola sonoramente. Y en ese momento, toda la realidad de Otto Hightower se desmorona, y su poder
se esfuma. El pasillo en el que se refugiaba se convierte en una cárcel llena de barrotes y una frialdad que no acoge el fuego, una frialdad desprovista de lujos, poder y placer. La frialdad del desposeído. Esta sensación de aprisionamiento no solo la eleva Kilner con el plano y la luz, sino que en montaje hace una correspondencia extremadamente irónica, relacionando la posición de Otto, despojado de su poder, con la de Misaria, a la que le ha sucedido exactamente lo mismo, y que también se encuentra en una prisión. Irónico como ha acabado de la misma forma que la persona a la que traicionó. Kilner no acaba de cebarse con Otto en este cambio de plano, sino que posteriormente mostrará en la conversación con Alison los nuevos roles de ambos. Otto ya no está en el eje cálido, como siempre había sido, sino que por primera vez en esta sala se encuentra en el frío, y Alison le intercambia su posición. Esto nos haría creer que ella ahora es la que tiene el poder, pero la realidad es mucho más triste. Alison tapa el fuego en su plano conjunto, y a pesar de tener una aura cálida, se fusiona aún más con la nueva frialdad de Otto. En medio de ambos, una columna que funciona como separador de la escena, y como un impedimento entre los dos personajes para conectar. Esto es fantástico, pues en sus miradas y palabras hay mentiras, manipulación y vergüenza. Pero en sus manos, que es lo único que no se ve separado por la columna y su máscara, se encuentra ese cariño y mínima conexión. Esta metáfora visual a través de la composición que elabora Kilner toma forma cuando Alicent intenta confesarse y Otto rechaza, sin antes acariciar su mano de forma cariñosa. La complejidad que hay en este gesto, en la composición y en los microgestos de ambos actores hacen de esta escena una de las mejores de House of the Dragon. El amor que sienten Otto y Alicent entre sí es real. Son dos manos que intentan agarrarse a través del muro. Siguen siendo padre e hija y se expresan lealtad. Pero aún existe esa barrera, esa que mencionaba Alicent a Rhaenyra cuando eran jóvenes. My own father does not know the language of girls either. When I wish to talk with him, I know that I must make the effort. Esa máscara es la que tiene Otto, porque él también ha pecado, y porque además de sentirse lastrado con esos errores, le incomoda conectar con su hija. La confesión de Alicent para Otto es irrelevante, porque sabe que todos han obrado mal, él el primero y el que más. Y ese gesto hacia Alicent provoca su marcha, y deja a Otto en soledad, preparado para cargar con su penitencia hasta el final. Y ahora sí que parece una cárcel, en la que Otto se ve empequeñecido y lejos de la luz. Toda esta deliberada incomprensión y falta de cariño en la relación que tiene Alicent con Otto y Otto con Alicent brota en la escena con Aegon. El rey Targaryen, que con tanta presión ha tenido que cargar durante el día, proyectando una imagen de fortaleza violenta, está descargando toda la desesperación que ha contenido. Una tímida vela le acompaña, representando el luto por Jaehaerys, y en un plano detalle vemos sus manos. Sus uñas desgarran su piel, y sus manos intentan alcanzar una calma que Aegon no logra encontrar. Alicent se está viendo a sí misma. Está viendo a la joven que tenía ataques de ansiedad, que sufría en silencio, a la que nadie daba consuelo. Y ella no consigue sacar nada. Parece que intenta rebuscar dentro de sí la respuesta a esta situación, que rebusca en su corazón, pero se pierde en el camino del vacío, ni siquiera unas palabras. Y aquí podemos ver las víctimas de Otto. Personas completamente ineptas socialmente, con graves problemas para profundizar en sus traumas, dolores y sentimientos. Aegon entregado a la violencia y el rencor porque nunca ha conocido la misericordia. Aemond en una casa de placer, sometido y desnudo física y emocionalmente a una mujer que podría ser su madre, confesando su culpabilidad y arrepentimiento, mientras a su verdadera madre le sonríe sibilinamente, haciéndose ver como un villano, porque es lo que le han animado a ser. Jyleina completamente devastada y abandonada al sufrimiento en soledad. Una familia totalmente disfuncional. Y Alicent se va sabiendo que Aegon la ha escuchado entrar, sabiendo que la ha escuchado mientras lloraba desconsoladamente, y se va sin una sola interacción. ¿Cómo van a saber dar amor si nadie nunca se lo ha dado? Esto me acaba por doler en lo profundo, porque la única persona que mostró amor verdadero a Alicent antes de que todo esto comenzara fue Rhaenyra, la que ahora es su mayor enemiga. Y antes de ir al final, me gustaría centrarme en que Aegon está llorando mientras intenta sacar su anillo de compromiso. De la misma forma que lo hacía Viserys en el episodio 6, pero en aquel momento era por nostalgia. En este, Aegon está rechazando a lo que le ha forzado su familia, lo que lo ha destruido como ser humano. Y Alicent, viendo esto, lo rechaza. Es cierto que el episodio podría haber acabado aquí de forma redonda, pero quiero hablar de la profundidad de la escena con Ser Criston.
Lo único que tengo en contra de esta escena es que se dé al final y cierre el capítulo, porque en el anterior tenía un sentido dramático potente y en este no tanto. Los finales se caracterizan por su intensidad y efecto narrativo, y en esta falta un poquillo, aunque no está mal, porque la escena hace una síntesis brillante. Alicent entra en la habitación después de despedirse de Otto, de no poder conectar con Aegon y dándose cuenta de que ha perdido todo el poder e influencia que tenía. Al principio del episodio veíamos a Cole en la puerta y a Alicent en la bañera, y sobreentendíamos que aquí quien manejaba la sartén por el mango era la reina. Ahora, desprovista de conexión con su hijo y de su padre como mano del rey, a Alicent ya no le queda influencia dentro de la corte. Y la única persona que tenía bajo su control, que tenía dominado, era el Lord Comandante de la Guardia Real. Desde el día en el que le perdonó la vida ocultando el affair con Rhaenyra, ese poder, que formó una parte importante de su relación, como dueño y súbdito, reina y protector, ya no existe, porque Cole no es guardia real, sino mano del rey. Ahora tiene más poder que ella, y ella se rebela ante ese poder. Muestra su inconformidad y su frustración por haber conspirado con Aegon y provocar la expulsión de su padre. En planos breves, con mucho ritmo externo, y según se desata la violencia, los planos se van cerrando cada vez más, y Cole reacciona deteniendo a la reina, encerrándola y sometiéndola. Y Alicent, viéndose acorralada, sabiendo que la guerra es inminente y que el fin de todos está cerca, se entrega al hedonismo. Esta es Alicent abrazando el pecado, volviendo a la nada, a cuando era una niña inocente y naif casada con Viserys, siendo una productora de bebés a tiempo completo. Pero ahora es peor, porque ni siquiera tiene un propósito. El beso de Alicent a Cole es como el de Michael Corleone a Fredo. Es el beso de la muerte, el beso del veneno, el abrazo de la serpiente. Ya no le queda nada, ni una mínima esperanza. Ahora ya no hay valores, ni fortaleza familiar, ni honor, ni decencia. Solo supervivencia, vicio y violencia. Los caminos que conducen a la inclemencia de la guerra. Hasta aquí hemos llegado. Espero que hayáis disfrutado del análisis del episodio de esta semana. Solo queda agradecer eternamente a Ryan Condal por haber elegido a la maravillosa Claire Kilner y su equipo. Una directora excepcional que hace de cada episodio que dirige una completa masterclass de dirección en todas sus formas. No sé vosotros, pero este episodio de House of the Dragon me ha recordado a las mejores partes de Juego de Tronos y sobre todo a episodios que preceden a la sexta temporada. Ya sabéis por dónde. Esta serie, si sigue por este camino, va a hacer historia. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de dejar un buen like, compartidlo con vuestros amigos, amigas, familiares y seres queridos, y por supuesto, suscribíos si aún no lo habéis hecho. Os agradezco por vuestro tiempo y sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.